Bueno, hay amigos que me preguntan qué es la bolladura del melocotón. Entonces, aunque esto es un almendro, ¿veis? Pero para deciros cuándo el tratamiento hay que hacerlo, pues voy a enseñaros la flor. La flor tiene que estar en botón rosa en el melocotón, que es esto. Antes de que explote la flor, antes de que explote la flor, hay que hacer el tratamiento. Esto se llama botón rosa o rosal, ¿eh? Este es el momento de la aplicación. Entonces, la bolladura en realidad es esto. Me lo llevo aquí una fotografía y os la voy a indicar. Eso es la bolladura del melocotón, ¿eh? Eso es la bolladura del melocotón. Forma de combatirla. Pues es muy fácil. Aquí tengo el producto que se echa para la bolladura. El momento oportuno es a botón rosa, que por eso os he enseñado. A ver, sí. Ese producto mezclado, que es el oxihidrocarburo de cobre, y mezclado con uno que es marca comercial, que no la tenía que decir, pero bueno, la materia activa es esa, la de abajo. La materia activa, que es un insecticida. Para el pulgón, porque el pulgón también hace mucho daño en el melocotón, ¿eh? Entonces se puede hacer las dos cosas mezcladas. El momento oportuno es a botón rosa, cuando está la yema, a punto de abrir, ¿eh? Cuando está la yema a punto de abrir, es el momento oportuno. ¿Y por qué? Pues os voy a explicar por qué. La bolladura es una enfermedad producida por un hongo. Entonces, las condiciones favorables es humedad y temperatura no muy alta. Con temperaturas de 10-12 grados se desarrolla muy bien la bolladura. Cuando ya supera la temperatura de 20-25 grados, desaparece. Pero en la primavera, que es cuando está en flor y cuando empiezan a salir las primeras hojas, un ataque de bolladura, pues es criminal para el melocotonero, porque merma mucho lo que es la cosecha y encima le quita sabor al fruto, bueno, que hace mucha estrofa en los melocotoneros. Bueno, quería decir que ya que se trata también para la bolladura, también hay muchos huevos de pulgones. Hay un pulgón que se llama Micium, del melocotonero. Entonces, al mismo tiempo que se abre la flor en el melocotonero, como no tiene hoja aún, porque siempre echa la flor antes, el melocotonero echa la flor antes que la hoja, pues se mete lo que es dentro de lo que es la flor, se mete lo que es el pulgón. Y entonces, en cada flor que hay un pulgón, esa flor pues ya no sirve, se la inutiliza el pulgón. Entonces es interesante mezclar el producto este que enseñaba antes, que está aquí, oxicloruro de cobre. Esta es la materia activa, ¿eh? En el mercado hay muchos, ¿eh? Uno es el Confidol, que fue el primero que sacaron, pero ahora hay muchos nombres. Y bueno, no sé si estará prohibido ya o no está prohibido, creo que no, que aún se puede echar, ¿eh? Con la mezcla esta, a botón rosa, ¿eh? Y luego a caída de pétalo. Caída de pétalo es esto. A ver, cuando ya era primavera se empiezan a caer todo esto así, se queda así la flor. Eso se llama caída de pétalo. Cuando se llega a caído el pétalo, otro tratamiento, ¿eh? Con lo mismo. Con el cicloruro de cobre y con el insecticida para el pulgón, ¿eh? Y con esos dos tratamientos, pienso que la bolladura y el pulgón tardará lo menos 30-40 días. A que tenga. Y la bolladura, como necesita temperaturas frescas y mucha humedad, si hay mucha lluvia, pues hay mucha bolladura. Pero en cuanto vienen las temperaturas altas, pues automáticamente ya desaparece. Porque es un hongo, es producido por un espora, ¿eh? Pues eso quería decir. Vale.